Hello, teacher. My name is Diego Alexander Magin Solarte. I'm from in the city, Florencia, department Caquetán. 25 years old. I am a student, university UNAD. My hobby, fabric and travel. Vamos a explicar el tema y, como primera actividad de pensamiento lógico y matemático, tenemos métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, este es el primer. En el primer ejercicio ya tenemos nuestra proposición compuesta. Entonces, primero traduciremos esto a un lenguaje natural y en las que así: lo que dice aquí que tenemos subrayado. Aplica el trabajo inteligente para obtener una mayor eficacia. Entonces, lograré una mayor productividad, los resultados y además alcanzar el éxito rápidamente. Ahora, como puede observar, tenemos la tabla La verdad manualmente para evaluar si esta, si esta composición es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, una tabla de verdad muestra, muestra, todo los, muestra todas las posibles combinaciones de verdad o falsedad de las variables involucradas y luego evalúa el resultado de la proposición compuesta en cada una de estas. Cada caso ahora podemos analizar los resultados. Por aquí tenemos esta parte de la composición, la cual evalúa si la condición es verdadero o falso. En otras palabras, se aplica el trabajo inteligente que amplía lograr una mayor productividad. La columna R correspondiente muestra los resultados. Por aquí tenemos este en esta parte, ah, si no es que si muevo con... Con el mouse se me, se me mueve, ya lo intenté hacer, no sé, está como loco. Eh, aquí en esta parte de la proposición, simplemente evaluar, simplemente evaluar la verdad o falsedad de la variable, que representa alcanzar el éxito rápidamente. Finalmente, esta columna muestra el resultado de la proposición compuesta, que es la conjunción lógica de las dos partes anteriores. Entonces, tenemos cuatro combinaciones en las que la proposición compuesta es verdadera y cuatro que es la falsa, dado que hay al menos una combinación en la que la proposición es falsa. No es una tontología, o sea, una afirmación, no es una tontología o afirmación siempre verdadera ni una contradicción, o sea, una afirmación que siempre es falsa o significa que su variación o falsedad depende de los valores de verdad de sus componentes. En diferentes situaciones, por lo tanto, esta composición es una contingencia, lo que significa que su veracidad o falsedad depende de los valores de verdad de sus componentes. En diferentes situaciones, eh, como por ejemplo esta, esta propuesta refleja una relación lógica entre ampliar el trabajo inteligente lograr una mayor productividad y alcanzar el éxito rápido sin embargo debido a las diferentes combinaciones de verdad o falsedad las variables involucradas no pueden considerarse una verdad absoluta ni una falsedad en cambio es verdadero en algunas situaciones y falso en otra lo que la convierte en una contingencia ¿Cómo les, les acabo de decir? Como respuesta, aquí tenemos que es una contingencia. Venimos y verificamos a través de nuestro simulador que es la tabla. Me está fallando. Me está fallando, muchachos. Bueno, que es la tabla. Bueno, venimos, verificamos aquí a través de nuestro simulador que es la lógica. Y podemos observar aquí, tenemos los mismos resultados. Como se pudieron dar cuenta, tenemos aquí los mismos resultados. Eso nos llevó a ver la veracidad que hicimos todo este trabajo en conjunto. Listo, espero les haya quedado muy claro. Eh, no se presentó, no me dejó bajar bien la pantalla el Zoom. Eh, muchas gracias por su atención.